Hoy en este día vamos a estudiar un pasaje muy controversial en las Escrituras. ¿Alguna vez el Mesías mencionó el nombre del Padre en el suministerio? Comenzaremos del Evangelio según San Juan. Este pasaje es muy conocido, es antes de ser entregado por Judas. Donde, él está orando, y dando una serie de agradecimientos, por la obra que ha hecho hasta este momento en su ministerio. En esta oración él declara que ha dado a conocer el nombre del Padre. Veamos el pasaje donde se encuentra esta narración. Evangelio según San Juan. Capítulo 17. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Lo interesante de este pasaje y de todo el Nuevo Testamento es que en ninguna de las traducciones al español se tradujo el nombre del Padre. ¿Qué en las versiones populares se conoce como Jehová? Pregúntome yo. ¿Será que el Mesías nunca mencionó este nombre? ¿Y si lo hizo porque no lo tradujeron? ¿Y si no lo hizo? ¿Cómo es que él declara que les he dado a conocer tu nombre? ¿Será que lo hizo en secreto? ¿O, solo a los que lo acompañaban, y les dijo que no lo mencionaran más? ¿Cuál es la realidad de esta declaración? Les he dado a conocer tu nombre. Veamos otros pasajes parecidos. Al respecto a mencionar el nombre, que en el Antiguo Testamento y en el hebreo original es el de Yahweh. Lucas, capítulo 4 versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Ahora comparémoslo con el pasaje original, que es el del profeta Isaías 61 versículos 1 y 2. El Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. En estos dos diferentes pasajes de la Escritura, podemos ver la contradicción de la que venimos hablando. En el pasaje de Isaías, sí dice claramente, Yahweh, o conocido por el mundo occidental como Jehová. Entonces en Lucas, ¿por qué solo dice el Señor? Que en hebreo la palabra Señor es Baal. Usted busca en cualquier diccionario bíblico donde se encuentre la palabra Señor. Y usted se dará cuenta de que Baal significa Señor, amo, esposo, o maestro. La pregunta es, ¿por qué en los evangelios no se tradujo la palabra Jehová? ¿O cómo sería más correcta Yahweh? Recuerde lo que las Escrituras dicen en Jeremías capítulo 8 versículo 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios, y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. En este pasaje de Jeremías, nos dice claramente que los escribas o la traducción más correcta en nuestros días sería las imprentas han cambiado en mentira, pluma mentirosa. Y no solo los que manejas las imprentas, sino que hay mucha gente involucrada en que no se conozca el verdadero nombre de Yahweh. En cambio de su verdadero nombre nos han dado nombres paganos que glorifican a otros dioses paganos y nos desvían de la verdad. Veamos otro pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo 23. Después de que el Mesías les da una tremenda regañada a los líderes religiosos de su tiempo, les declara en el versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora lo interesante de este pasaje es que Yahshua, o como se conoce en el mundo occidental como Jesús, conocía los escritos, y hablaba hebreo. Por lo tanto él jamás pudo haber dicho bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque recuerde que en hebreo Señor significa Baal. Entonces, él no pudo haber dicho bendito el que viene en el nombre de Baal, sino que él diría bendito el que viene en el nombre de Yahweh. O como sonaría en hebreo Baruch Hashem Yahweh. Es por esto que en otro pasaje nos dice no todo el que me dice
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Continuemos con otro pasaje, que se encuentra en Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora veámoslo en el original, en el Antiguo Testamento, se encuentra en Joel 2, 32 y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Como podemos ver una vez más no tradujeron el nombre de Jehová. O como sería más correcto en hebreo Yahweh. Sino que una vez más pusieron el nombre del Señor. Y señores hay muchos, no creo que lo hicieron descuidados sino que la intención es que el creyente nunca conozca en verdadero nombre de Yahweh. Así como estas mal traducción con el propósito de desviarnos de la verdad. Hay muchas. Lo importante aquí sería. ¿Cuánta hambre de la verdad tiene usted? ¿Se llenará con lo que le enseñen? ¿O se pondrá a estudiar más su escritura para encontrar a su verdadero Salvador? Para más vídeos, lo invito a que mire mi canal, aquí en YouTube, con más vídeos interesantes sobre estos temas. Shalom. Yo, hazak, we are.
במשחק זה חזק, 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 חזק,